Hola, buenas noches. Hoy vengo a comentaros las medidas más importantes en cuanto a temas de suministros eléctricos y de agua que recoge el último Real Decreto de 31 de marzo para, bueno, pues para paliar las consecuencias de la crisis económica que está suponiendo el coronavirus. ¿De acuerdo? Pues bueno, lo primero es que se han redactado una serie de ayudas de apoyo a trabajadores y consumidores y familias y colectivos vulnerables. Para las familias, ¿qué es lo que se ha tenido en cuenta? Pues lo primero, se amplía el colectivo de personas consideradas vulnerables. Con ello, ¿cómo lo han hecho? Pues han subido los límites de renta para los cuales se puede solicitar el bono social eléctrico. Os acordáis que había unos requisitos anteriormente que eran de una cuantía baja y ahora los han aumentado para personas que trabajaran por cuenta ajena y puedan justificar que han sido despedidos o que no tienen ingresos alguno de los miembros de su familia como consecuencia de la crisis del coronavirus. O si en vez de trabajar por cuenta ajena trabajan como autónomos, pues tienen que justificar que su facturación se ha visto reducida en un 75% de media respecto al semestre anterior a que entrara en vigor el estado de alarma. ¿De acuerdo? Os lo leo textual para que veáis un poco también qué han tenido ellos en cuenta. Dicen que las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad traen aparejadas la estancia ininterrumpida en el domicilio para la mayoría de las familias y para todos los miembros de la unidad familiar. Entonces, adicionalmente, hay muchas actividades profesionales que en circunstancias habituales se realizaban fuera del hogar, pero que ahora, claro, pues se realizan en la vivienda. Y es por esto que han considerado importante que los suministros energéticos, donde están incluidas la electricidad, el gas natural y los derivados del petróleo, así como el suministro de agua, pues adquieren, si cabe, una naturaleza más esencial que la que tenían anteriormente, antes de la crisis, porque ahora estamos siempre en casa, tanto para vivir como para desarrollar nuestras actividades profesionales y laborales, los que estamos realizando teletrabajo que antes lo realizábamos en un centro de trabajo. Entonces, por ello, y mientras que esté en vigor el estado de alarma, este Real Decreto recoge que no se podrá suspender el suministro a consumidores domésticos en su vivienda habitual. ¿De acuerdo? No se podrá suspender bajo ningún concepto el suministro eléctrico, los suministros a consumidores domésticos en su vivienda habitual. Ojo, en la vivienda habitual. Si tenéis varias viviendas a vuestro nombre, con varios suministros o locales y demás, y solamente esto no lo podrán cortar en la que sea vuestra vivienda. ¿Y cómo que se podrá hacer costar? Pues con el documento correspondiente. Imagino que, por ejemplo, podrá ser un certificado de empadronamiento. Dice, bueno, que por otra parte también, asimismo, el periodo de tiempo en que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos de procedimiento de suspensión de suministros iniciados con anterioridad a dicho periodo. Es decir, que si alguno de vosotros tenía en trámite o en curso un corte de suministro por impago de alguna factura, que sepáis que durante este tiempo se ha paralizado los plazos del procedimiento y que no se van a suspender, no lo van a cortar, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a detallar ahora los límites de renta, cómo los han ampliado para personas que puedan solicitar ahora el bono social, ¿de acuerdo? Sin necesidad de que a lo mejor antes no cumplían los requisitos, pero ahora sí, porque han aumentado los ingresos. Os voy a decir cuáles son, ¿de acuerdo? De forma así breve. Pues mirad, por una parte,
Las personas que vivan solas y que no formen parte de ninguna unidad familiar y que no tengan menores a su cargo, pues, bueno, que vivan solas no, que la unidad familiar, que las personas que viven en la casa, no, que no haya menores allí y que, pues, no, que perciban menos de 18.799 euros al año, tendrán derecho al bono social eléctrico. También las personas, las familias que tengan un menor en la unidad familiar, el límite de renta lo suben hasta 22.558,77 euros al año. Y para los que tengan dos menores en la unidad familiar, el límite de ingresos brutos anuales que consideran para conceder el bono social es de 26.318 con 56 euros, ¿de acuerdo? Os digo que también el hecho de que se os considere consumidor vulnerable para daros el bono social en estas circunstancias no será algo indefinido. En el Real Decreto establece durante cuánto tiempo se concederá el bono, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalle a profundizar en eso para no dar mucha información ahora mismo. Entonces, quedaros con esas dos cosas para unidades familiares, para domicilios y para particulares, que no se podrá suspender en ningún caso el suministro eléctrico, de luz o de gas de vuestro hogar, de vuestra vivienda habitual. ¿De acuerdo? Y por otra parte, que se aumentan los límites de ingresos para solicitar el bono social eléctrico, para que el Estado dé una ayuda para pagar esas facturas de la luz, ¿de acuerdo? Por otra parte, para empresas, ¿vale? Ahora os voy a pasar a decir las medidas que han tenido en cuenta para paliar las consecuencias del parón de la actividad económica. Dice, flexibilización en materia de suministros para pymes y autónomos. Pues os leo, ¿vale? Textualmente. Ahora vamos a hablar de pymes y autónomos. Dice, se permite que los autónomos y empresas puedan suspender temporalmente sus contratos de suministro eléctrico, de agua, de gas, o modificar sus modalidades de contrato sin ninguna penalización. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, se puede reajustar la potencia contratada. Normalmente, si una empresa, una oficina, lo que sea, ha tenido que cerrar literalmente y su actividad se ha visto reducida al 100%, pues si no tiene cámaras frigoríficas, si no tiene, bueno, y aunque las tengas, pues se puede hacer un reajuste de la potencia. En el caso de que se haya paralizado totalmente la actividad, puede incluso darle de baja el suministro y en el caso de que siga habiendo unos equipos mínimos allí funcionando por una actividad mínima, pues se puede reducir la potencia. ¿De acuerdo? Sin coste ni penalización. Es decir, se puede bajar sin que cueste nada o rescindir el contrato y después se puede volver a contratar o volver a subir la potencia sin coste alguno también. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque en vuestras empresas, en vuestros negocios, en vuestras oficinas, en vuestros locales, las facturas, al menos en el suministro eléctrico, uno de los pesos más importantes de la factura, ahora que no tenéis actividad, es la potencia por potencia contratada. ¿De acuerdo? Os van a seguir cobrando ese mínimo, como se le suele decir, que en ese caso, que hay casos en el que la potencia contratada es poquita, imaginemos que es 3 kilovatios, pero hay empresas que pueden tener 20 kilovatios. Entonces, esas potencias, tanto la pequeña como la alta, por un servicio nulo o muy bajo, con muy poquito funcionamiento, hacen que las facturas los multiplica la potencia por el número de días de las facturas y le suman los impuestos, pues que haya que pagar un pico importante. Pues que sepáis que se pueden reducir esos gastos que vaya a tener en este mes y esperemos que no se prolongue más este estado, pero en el caso de que se prolongara durante un mes más, pues en el próximo mes también, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, pues que sepáis que también han dado esta facilidad, ¿vale? Aquí os voy a leer textualmente, dice, para los autónomos y pymes con menor capacidad de financiación que las grandes empresas, resulta oportuno adoptar medidas tendentes a reducir los costes energéticos, para así aliviar la carga financiera que van a soportar transitoriamente las empresas. Por ello, se ha establecido un mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y determinados productos derivados del petróleo por parte del titular del contrato a el comercializador de electricidad o de gas, ¿vale? Es decir, que incluso se puede suspender el pago de factura. Os voy a leer aquí más cosillas. Os voy a leer exactamente aquí lo que ha habilitado la página de Endesa, ¿de acuerdo? Es un ejemplo de comercializadora que está poniendo información en su página web para sus clientes, en este caso para pymes y autónomos, para que puedan ver de una forma más clara y más resumida lo que el Real Decreto incluye. Pues empiezo por, yo, también me va a servir para vosotros decirlo más, de forma más resumida. Pues por una parte dice aplazar las facturas, ¿vale? Opción 1 para pymes y autónomos. Aplazar las facturas. Dice, esta medida aplica únicamente a pymes y autónomos. Dice, si lo necesitas, podrás solicitar el aplazamiento del pago de tus facturas de electricidad mientras dure el estado de alarma, ¿vale? Ahora mismo no la podéis pagar, pues las aplazáis. Mi consejo es que también valoréis las otras medidas que os he dicho, de bajar potencia o rescindir contrato. Pero bueno, ahora viene a continuación. Punto número 1, aplazar factura. Punto número 2, reducir la potencia. Dice, en esta medida se aplica tanto a pymes como a autónomos o como a empresas en general, sin importar el tamaño. ¿De acuerdo? Dice, podrás solicitar cambios en la potencia que actualmente tienes contratada en tu suministro eléctrico para adaptarla a tus necesidades actuales. Ten en cuenta que la potencia mínima que seguirás necesitando para el funcionamiento básico que requiera la instalación durante este periodo. ¿De acuerdo? Se refiere, por ejemplo, si sois, imaginaros un bar y tenéis unas cámaras frigoríficas o unas neveras que no habéis desconectado y que queréis seguirlas teniendo funcionando al mínimo, ¿no? Pues vaya a necesitar una potencia mínima. Bueno, pues que haya una persona que os asesore técnicamente de cuál es la potencia mínima que deberíais tener contratada para que esos equipos puedan seguir funcionando. Dice, en el caso de realizarse ajustes de potencia, serán gestionadas por la distribuidora en un plazo máximo de 5 días. Es decir, en 5 días tenéis hecho el cambio de potencia, tanto para las bajadas como para las subidas. Es que puede que haya casos de empresas que ahora mismo su actividad comercial pues haya tenido un aumento de necesidad de producción en el caso de que suministre servicios esenciales, no sé, y entonces pues también permite subir potencia de forma fácil y sin cobrarte nada. Y no, dice, también por otra parte, no tendrá ningún coste siempre que solicites la subida en los 3 meses posteriores a la finalización del estado de alarma y no se supere la potencia que tienes actualmente contratada. Es decir, que te permiten bajar la potencia y volverla a subir sin ningún coste, siempre y cuando la vuelvas a subir a lo que tú la tienes ahora mismo, como máximo 3 meses después de que se haya finalizado el estado de alarma. ¿De acuerdo? Por otra parte, aquí dice que los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica sobre la revisión de las instalaciones de más de 20 años no serán de aplicación, siempre que los ajustes posteriores no superen los niveles de potencia actuales. ¿De acuerdo? Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que no os van a pedir boletín eléctrico ni que cumpláis, si vuestra instalación tiene más de 20 años, no os van a pedir ningún tipo de boletín actualizado ni nada para subir la potencia. No os vais a encontrar nunca con ese problema. Solamente en el caso de que quisierais subir la potencia, os lo pedirán en el caso de que tú quieras subir la potencia por encima de lo que tenías contratada antes de que la bajara. Es decir, imagínate.
Ahora mismo tenemos contratado en nuestro negocio 15 kilovatios. Como no tenemos actividad, lo vamos a bajar a 3 de kilovatios de potencia contratada. Cuando se acabe el estado de alarma, tendré 3 meses para volver a contratar los 15 kilovatios sin que me cueste nada la subida de potencia, ¿de acuerdo? Y cuando quiera volver a contratar 15, no me van a decir, facilíteme el boletín de su instalación, porque tenga más de 20 años el local. No, no lo van a pedir, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, dice que se recomienda abordar estos cambios previo a un estudio técnico en el que se identifiquen las necesidades de potencia mínima necesarias para garantizar las instalaciones básicas, como puedan ser cámaras de frío, sistemas de alarma o otro tipo de equipamientos que necesiten mantenerse activos. Y por otra parte, referente a suspender el suministro. Imaginemos que no queremos aplazar las facturas, que no queremos bajar potencia, sino que vamos a suspender el suministro hasta que pase todo esto. Es decir, darle absolutamente de baja el suministro. Pues esta medida aplica tanto a pymes como a autónomos y a cualquier empresa en general, sin importar el tamaño. Dice, si no vas a hacer ningún consumo de electricidad, podrás solicitar la suspensión temporal del suministro, ¿de acuerdo? Restableciéndose con normalidad una vez finalizado el estado de alarma. Es decir, simplemente no le estás dando de baja definitiva, sino estás solicitando una suspensión temporal del contrato. Imaginemos que nuestro negocio no es un bar que tiene cámaras frigoríficas, ¿de acuerdo? Sino que es una oficina o una tienda de ropa. Y allí no hay nada. Pues nada de, me refiero, de cámaras ni de nada que tenga que mantenerse encendido en este tiempo. Pues directamente lo que se solicita es una suspensión temporal del suministro para no pagar nada, ni un poquito de potencia, nada, cero, ¿de acuerdo? Dice, esto no tendrá ningún coste para ti. Dice, siempre que la reactivación la tramites a través de la empresa comercializadora en un plazo máximo de 3 meses desde la finalización del estado de alarma. Igual, o sea, no, una vez que pase el estado de alarma, no os podéis demorar más de 3 meses en volver a solicitar la reanudación del contrato, porque si pasan más de esos 3 meses, y ahora cuando vayáis a querer contratar de nuevo la luz o que se reactive, ya se ha pasado ese plazo máximo que permiten para que se haga esa gestión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dice, ten en cuenta los problemas que te puede suponer realizar una suspensión completa del suministro. Sobre todo si dispones de equipamientos como cámaras frigoríficas, etcétera. Pero bueno. Y bueno, luego te viene una serie en cada compañía de formas para solicitar esta serie de gestiones. Os animo a que, bueno, o bien os metáis en la página web de cada una de vuestras compañías comercializadoras, o bien que llaméis por teléfono o hagáis la gestión a través de diversos correos electrónicos que están poniendo aquí, y si veis que necesitáis del asesoramiento técnico para ver qué potencia contratar o cómo realizar estas gestiones, porque no os veis ahora mismo con el tiempo o el conocimiento para hacerlo vosotros mismos, que sepáis que podéis seguir contando conmigo en el servicio que vengo prestando en la Oficina Municipal de la Energía, ahora de forma telemática, contactando conmigo por teléfono, ¿de acuerdo? Y bueno, para cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme, y espero que esto os sea de ayuda. Seguramente en los próximos días se seguirá viendo avances en estas materias, y aunque yo siempre os hablo de la luz, ¿de acuerdo? Todo lo que viene recogido en el Real Decreto es también para suministros como agua y gas, ¿vale? Y derivados del petróleo. Con lo cual, para todos aquellos que tenéis empresa, creo que es muy importante que hagáis uso de este tipo de medidas, porque os ayudarán bastante, entiendo, a paliar las consecuencias económicas que puede tener esta crisis del coronavirus en vuestros negocios. Bueno, pues buenas noches y hasta la próxima semana.
Hola, muy buenas noches. Bueno, pues una vez más les hablamos desde nuestros hogares, desde un rinconcito de mi hogar, que bueno, pues que en estos días se ha convertido pues en la sede territorial de la Federación Onubense de Empresarios y de todas las asociaciones que tienen cabida y que tienen sede también en nuestro territorio y en nuestra comarca. Una vez más, pues desde aquí les hacemos llegar bueno, pues la manera en que por la parte empresarial se está viviendo esta situación de crisis sanitaria que está originando pues otras situaciones, bueno, pues que nos afectan a todos, ¿no? No solamente a los empresarios, de lo que ahora por supuesto les hablaremos, sino también a toda la sociedad nacional e internacional. Cada vez nos vamos dando más cuenta del calado de esta situación y bueno, y de lo extraña y lo distinta que va a ser la calle y que va a ser todo una vez que salgamos, ¿no? Esa ansiada normalidad pues va a venir, ya nos lo han anunciado desde varios ámbitos, de manera progresiva y efectivamente, bueno, pues eso es algo que también por parte de las empresas se está tomando cada vez más conciencia de ello. Bueno, nosotros, como les decíamos, vamos a hablarles de cómo viven los empresarios esta situación. Cada semana les venimos contando pues alguna cuestión diferente y concretamente, bueno, pues ahora les hablamos de cómo a nivel local se está actuando y qué es lo que por parte de la Asociación de Empresarios de Aracena pues se está haciendo. La Federación Onubense de Empresarios, en este caso de Aracena, con la Asociación de Empresarios de Aracena, pues han elaborado un documento donde se recogen, por supuesto, previa consulta también a nuestra Junta Directiva y a nuestros órganos consultivos, pues donde se recogen iniciativas que le proponemos al Ayuntamiento de Aracena, que entendemos que pueden servir para que las empresas, pues de momento vayan pensando ya en un futuro cercano y también, bueno, pues una vez que llegue ese futuro cercano, pues puedan con algo más de agilidad, aunque sabemos que va a ser algo progresivo, pero que puedan con algo más de agilidad o algo más de ánimo y de esperanza, pues reiniciar sus actividades o reiniciar la normalidad, porque tenemos que recordar que hay empresas que no han parado sus actividades y que nos siguen dando servicios. Como decimos, en ese documento que ha sido elaborado pues por la Federación Onubense de Empresarios, en el caso de Aracena, también con el apoyo de la Asociación de Empresarios de Aracena, se recogen, bueno, pues tanto medidas de diverso tipo, de modo general para todos los sectores, como también una serie de ideas que pueden, algunas de ellas ya las veníamos hablando y comentando con el ayuntamiento, incluso se había iniciado en algunos casos el trabajo de manera conjunta, pero como decimos, se trata de una serie de medidas que vendrán a dinamizar, una vez que podamos retomar cierta normalidad, pues que vendrán a dinamizar algunos sectores que bueno, que ya preocupaban en nuestro municipio, como el del comercio de cercanía, como el comercio local, ¿no? En diversos ámbitos, y también un sector que empezó a sufrir con mucho tiempo de antelación ya las consecuencias de esta crisis sanitaria, como es el del turismo. Pero además, como decimos, medidas generales para absolutamente todos los sectores que se encuentran representados en nuestro municipio. Ese documento ya se ha entregado, se ha registrado en el Ayuntamiento de Aracena. Y bueno, pues se tratará de poderlo conocer pormenorizadamente o por lo menos mostrárselo de forma pormenorizada bueno, al equipo de gobierno y a quienes lo requieran. Y como decimos, bueno, pues con toda la disposición por parte de la Asociación de Empresarios de Aracena a trabajar en él. Pero bueno, sí que es verdad que ya se va por lo menos trabajando en qué medidas y qué entendemos que pueden necesitar las empresas en este momento y también para que esa vuelta a la actividad pues pueda ser lo más ágil, como decimos, posible. Les vamos a hablar ahora
Bueno, pues de cómo están viviendo las empresas, ¿no? Esta situación está teniendo consecuencias duras para todos, por supuesto, para familias, hogares, para determinados colectivos que realmente pues, están pasando por una situación muy difícil, pero también las empresas, lógicamente, están teniendo un momento complicado en estos momentos. Bueno, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues hay empresas que han tomado pues decisiones como, bueno, pues como iniciar un proceso de ERTE con sus plantillas, ¿no? Ante la absoluta falta de actividad, principalmente en los casos de aquellas empresas que se han visto obligadas a parar, ¿no? Por decreto, pero también hay otras empresas que ese parón pues les afecta de manera muy directa y muy seria, como son pues empresas que venden productos de, bueno, pues no de primera necesidad, productos de alimentación que no sean de primera necesidad, o productos de otro tipo que no sean de primera necesidad, y que bueno, que en estos momentos para las familias no forma parte de las prioridades ni de sus compras ni de sus servicios, y por lo tanto pues también han visto muy mermada su actividad y sus ventas. Por lo tanto, pues se han iniciado también en nuestro municipio varios procesos de ERTE. Y también hay, bueno, pues otras empresas, incluso esas mismas empresas, ¿no? Otra de las cosas que están haciendo, pues negociar, lógicamente, con sus entidades financieras, sus entidades bancarias, sus entidades de confianza, pues negociando sus créditos y sus líneas de crédito de financiación y todos los productos que tienen contratados con esas entidades, de manera que esta situación pues les puede resultar bueno pues les puede aliviar un poquito, ¿no? Las circunstancias y las consecuencias que esta crisis sanitaria pues está causando, como decimos, en el ámbito de empresas y autónomos. También otra de las cuestiones que están haciendo las empresas en este momento es aprovechar este parón para hacer algo que muchas veces la dinámica del día a día lo impide, como es la formación tanto de ellos, de los propios empresarios, como también la formación de su plantilla. Hay determinados cursos y determinadas áreas que no terminan de ampliarse precisamente porque no encuentran sus trabajadores o no encuentra el propio empresario la forma y el tiempo para que esos trabajadores puedan formarse adecuadamente para iniciar esa actividad o ese área. Por lo tanto, pues hay empresas que están aprovechando este momento para también tanto formarse los propios empresarios como también invitan a sus trabajadores o incluso organizan cursos online, lógicamente, porque es la única manera de formarse en estos momentos para que puedan realmente, como decimos, ampliar esos conocimientos y estar preparados para cuando puedan retomar la actividad, que puedan también desarrollarse esas otras áreas. Pues cursos relacionados con el área de la administración, de la atención al cliente en diversos ámbitos y en diversos sectores, también idiomas, por supuesto. Se ha disparado la formación online en materia de nuevas tecnologías, de herramientas que permitan también la presencia de la empresa en Internet, ¿no? Hay cierta, iba a decir un amplio abanico de posibilidades, pero realmente, como también hay tanta demanda, hay muchas posibilidades que salen al mercado y que salen ofertadas y que en muy poco tiempo se agotan las plazas. El caso, por ejemplo, recientemente lo hemos conocido de la oferta de Andalucía Lab, que, bueno, pues con motivo de esta circunstancia, la Junta de Andalucía nos anunció a la Federación Onubense de Empresarios que había puesto en marcha nuevos cursos para formación online, que además, bueno, pues con ámbitos que ya se habían solicitado y que hasta ahora no habían sido desarrollados por parte de este centro de formación online. Y sin embargo, bueno, pues prácticamente en el momento en que salieron ya se habían agotado las plazas, que por cierto ya hemos cursado la solicitud correspondiente para que se vuelvan a poner en marcha, porque muchos de los alumnos que estaban interesados se han quedado fuera. Bueno, pues como en este caso hay otros ejemplos que realmente por parte del Ministerio también se han ofertado plataformas de formación online con diversos cursos de distintas temáticas y como decimos se están agotando las plazas con mucha rapidez. Por lo tanto, de nuevo también al Ministerio hemos solicitado que pongan en marcha
nuevas iniciativas en este sentido, pero es una de las vías también que está aprovechando la empresa, el empresario y también las plantillas para ponerse al día en algunos ámbitos. Están también centrándose ya, empezando a centrarse en el futuro cercano, es decir, como estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? O por lo menos, ¿cómo va a ser nuestra sociedad o cómo va a ser la realidad que nos encontremos tras este confinamiento? Bueno, pues ya están pensando y están dándole vueltas y están, por parte de las distintas asociaciones sectoriales y de las distintas asociaciones locales, ya estamos debatiendo e intentando conocer cómo va a ser cómo va a ser esa sociedad, qué es lo que nos vamos a encontrar y, por lo tanto, qué áreas son las que necesitamos reforzar en nuestra empresa. Hay empresas que bueno, pues que han mantenido su actividad, que se han considerado servicios esenciales y que han mantenido su actividad, pero que esa actividad pues ha mermado mucho, como decíamos, y por lo tanto pues también han tenido que adaptar sus realidades a la nueva circunstancia. De manera que, bueno, pues sus servicios y sus productos no solamente se están ofertando en la propia empresa, sino que también se está dando una importancia grande por su parte a las empresas bueno, pues a los sistemas, ¿no?, de comunicación online con sus clientes, de dar a conocer también, de promoción online también, ¿no? Dar a conocer sus ofertas, dar a conocer sus iniciativas, dar a conocer sus servicios, y también incluso pues la atención telefónica está tomando mucha importancia por encima, como decimos, de las atenciones personalizadas, que en este momento pues están desaconsejadas, ¿no?, por cuestiones de seguridad sanitaria. El teletrabajo, lógicamente, como consecuencia de todo ello, pues se ha impuesto en muchos de las empresas, ¿no? Esto era algo impensable hace unas semanas, ¿no? Cuando hablábamos del teletrabajo, realmente nos parecía muy difícil que se pudiera mantener la actividad de una empresa a partir del teletrabajo. Bueno, pues no solamente en el caso de autónomos, que sí, que una sola persona pues puede organizarse, ¿no?, y puede organizar sus rutinas para mantener su actividad en forma de teletrabajo. En aquellas empresas donde el tipo de actividades que se desarrollan los permiten, o en aquellas áreas dentro de las empresas que se permiten, se ha habilitado sistemas y fórmulas de teletrabajo que, bueno, que realmente pues van funcionando. Cierto es que en los primeros momentos el ritmo de la empresa no podía ser el mismo porque requería un periodo mínimo de adaptación a este nuevo sistema por parte de la plantilla, también por parte de los clientes, pero en pocos días las empresas y las plantillas han aprendido a implementar pues, aplicaciones y herramientas realmente interesantes que, como decimos, les permiten poder mantener su actividad a distancia. Bueno, y después, por último, una cosa que están haciendo también las empresas, pues es lógicamente como estamos haciendo todas las familias y todos los ciudadanos, reduciendo gastos. En unos casos, porque. Bueno, y después, por último, una cosa que están haciendo también las empresas, pues es lógicamente como estamos haciendo todas las familias y todos los ciudadanos, reduciendo gastos. En unos casos, porque los ingresos se han reducido al mínimo o a cero en una gran medida. Y en otra ocasión también, pues, por otras razones también, porque hay que prepararse para lo que viene, ¿no? Que no, como decíamos, no sabemos todavía cómo va a ser esa nueva realidad. Por tanto, como decimos, reduciendo gastos en todos los ámbitos y por ello han tomado algunas de las medidas que aquí comentamos. Y sobre todo, también muy importante, una adaptación muy rápida al uso de las nuevas tecnologías por parte de las empresas y de todos los sectores, incluso sectores muy tradicionales que a día de hoy tampoco se habían adaptado de una forma tan rápida como lo han hecho otros a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, bueno, pues así es un poco la realidad como la están viviendo, como decimos, pues, empresas. Hemos hablado tanto de las que han tenido que parar, han tenido que dar un frenazo en seco por decreto y porque el gobierno entendía que era necesario parar
esos sectores porque no eran medidas esenciales y no eran actividades esenciales y por lo tanto pues se evitaba así también la propagación de la pandemia y el que hubiera todavía más personas en la calle que tuvieran que trasladarse para trabajar. Y por otra parte, como decimos, esas otras empresas que también se ven afectadas por esta situación, aunque no han podido parar su actividad por considerarse actividad que sí que es esencial. Esa es un poco la realidad de las empresas. Es verdad que recientemente conocíamos este fin de semana, pues bueno, antes del fin de semana, concretamente a finales de la semana pasada, conocíamos pues las nuevas medidas laborales que se implementaban, que establecía una moratoria de las cotizaciones a la seguridad social bueno, de esos sectores activos por 6 meses, tanto para sociedades como para autónomos, el aplazamiento en el pago de las deudas a la seguridad social, siempre que no se tengan pues otros aplazamientos ya en vigor. También establecía esas nuevas medidas laborales, incluían la aplicación de la cláusula de salvaguarda del empleo, sobre todo para aquellas situaciones de empresas que hayan solicitado ERTE y que, bueno, que obligaban a esas empresas al mantenimiento de empleo durante 6 meses tras la reanudación de la actividad, aunque sí que es verdad que con algunas excepciones y contemplando las distintas situaciones y bueno, y interpretando esta situación en función de los sectores, porque no la realidad de todos los sectores es la misma y las características de cada empresa. Y también contemplaba pues esa medida de incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento para aquellos trabajadores que, bueno, pues porque por alguna razón justificada necesitaran realizar cuarentena en su casa porque tuvieran alguna persona afectada en su familia, en su ámbito más cercano, ¿no? En su domicilio y por lo tanto pues fuera conveniente guardar cuarentena o por alguna razón justificada y contemplada en la normativa actual, ¿no? Que sean en las decisiones de urgencia que se han ido tomando. En cuyo caso, pues como decimos, esa situación requiere pues certificación tanto del ayuntamiento como de los centros de salud y de la propia empresa. Y también incluía esa medida, un poco por dar un repaso, pues algunas otras medidas pues relativas a empresas en concurso, también el derecho de los autónomos a percibir un bono social en varios supuestos, la condición de beneficiarios de empleados y empleadas de hogar de subsidio extraordinario, la creación de un subsidio por desempleo extraordinario también para los trabajadores cuyo contrato finalice en estos días y que, bueno, que tengan contratos de más de 2 meses, la flexibilización en los suministros de energía, de gas natural y también la suspensión de facturas para empresas y autónomos y la disponibilidad de planes de pensiones en caso de desempleo, de cese de actividad en el caso de empresarios y de autónomos. Y además por la compatibilidad también del subsidio por cuidado de menores o de personas dependientes con la prestación por desempleo o cese de actividad durante el estado de alarma. Es un poco por dar un repaso también bueno, a las últimas medidas que en materia de empresas se han ido tomando. Muy pendientes estamos de las novedades que nos van llegando. Es verdad que si antes los cambios bueno, pues las medidas adoptadas nos venían casi a diario o con 2 días de antelación, pues ya se ha ido ralentizando ese ritmo. También, bueno, nosotros desde la Federación Unión de Empresarios seguimos dispuestos a atender cada una de las dudas y de las consultas que nuestros asociados nos trasladen. Sigue el área jurídica de la FOE, bueno, pues haciendo consultas individualizadas y personalizadas de cada uno de nuestros asociados para ayudarles a tomar las mejores decisiones y enseñarles las opciones que tienen. Y nada, por nuestra parte, una vez más, pues nos ponemos a disposición de todos aquellos empresarios que nos necesiten y dispuestos a ayudarles, acompañarles y asesorarles en todo lo que esté en nuestra mano.
Volvemos dentro de una semana. Bueno, a ver qué noticias tenemos para entonces. Hasta entonces, como decimos, quédese en casa, cuídense. Muchas gracias porque tenemos que estar agradecidos por la responsabilidad que nuestro territorio, que nuestra tierra está demostrando en este confinamiento y sobre todo la solidaridad que los aracenenses están mostrando también para casos de primera necesidad que se están viendo, que están surgiendo y que estamos respondiendo muy correctamente. Por lo tanto, gracias por quedarse en casa, sigan quedándose en casa, nos vemos dentro de una semana. Hasta entonces.